Muy buenos días a todos. Mi nombre es César López Aguilar. Soy acá de la comunidad de la Villa de Sachila, del barrio de San José. Soy ingresado de la Escuela de Bellas Artes y ahorita también me he dedicado a lo que es las artesanías. En el desempeño de en las artes plásticas y visuales también he tenido el honor de tener talleres, dar cursos con los niños de pintura, de escultura, grabado, dibujo. Entonces ese es en esa parte de las artes plásticas. Y en la parte de la parte artesanal, ahorita estamos laborando por las festividades que se presenta de carnaval en la comunidad. Es lo que son los cascarones, las liras, las máscaras de diablo. Es una máscara que ahorita estamos en recuperación por lo que ya se ha perdido actualmente. Entonces ahorita estamos trabajando esa parte, ¿no? De ir rescatando esas tradiciones. Y ahorita voy a hablar un poco de la parte de elaborar la máscara de campo, ¿no? Esta parte con la danza de la pluma, ¿no? Que es muy importante. Este personaje del campo, el negrito, es una persona muy importante, ya que vemos que en la danza de la pluma vemos que este personaje le roba el beso a las muchachas para transmitirle esa energía a los danzantes, ¿no? Vemos que ahí le está con un paliacate, le está robando el beso al danzante y se lo indica a quien se lo envía, ¿no? A la mujer. Entonces, esta elaboración de la máscara de campo los hacemos con la madera del zompantle. Esta madera de zompantle lo podemos ver que hay alrededor de nuestras comunidades Sachila, alrededor tenemos este árbol, ¿no? Que es el zompantle, y lo vamos cortando. Si lo vamos cortando una parte que esté verde, digamos, lo que hacemos es cortar los trozos y dejarlo secar en una parte fresca donde no les toque el sol, porque aún cuando le toca el sol, lo que pasa es que se lo va a ir rajando, y al tener esas rajaduras ya no nos va a permitir trabajar las partes que nosotros queramos. Por ejemplo, en el rostro, si queremos trabajarle la nariz, la boca o la parte de los pómulos, entonces va a haber una parte donde se va a ir esa parte de donde está rajada. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con los pedacitos de trozos que para elaborar la máscara. Entonces, la del zompantle, ¿no? Vemos cómo está. Entonces aquí ya lo que hacemos es ir marcando con líneas donde voy a ir trabajando, donde voy a ir haciendo la imagen para que salga de la máscara de campo. Entonces acá para elaborarlo tenemos estas gubias de carpintero para ir trabajando. No, una vez que están ya marcadas, la vamos a ir trabajando acá en los espacios donde vamos a ir con nuestro mazo, ¿verdad? Vamos a ocupar aquí un mazo. Este mazo, pues igual, tiene que ser de madera para que los golpes no sean tan duros y tan, por decirlo, tan rígidos al momento de sacar las estilas de la madera, ¿no? De esta parte para ir labrando la máscara. Igual buscamos una hachita para ir dándole más forma a nuestra máscara, ¿verdad? Aquí, así en esta forma, ¿verdad? Igual usamos una silla. Aquí una pequeña lima esta para ir puliendo la máscara una vez que ya está lavada, ir puliéndola más finita, lo más finito que se pueda, para hacerlo más suave, ¿verdad? Y así ya, una vez que ya está labrada, lo que hacemos es pintarla como le mostré acá, con los colores representativos de la máscara de campo, que es el negro, el rojo, y hicieron unas decoraciones con puntitos, líneas, y poniéndole igual, elaborando los colmillos. Estos colmillos que simulan a través de un cuchillo jabalí o de un cerdo, ¿verdad? Esto se le pone acá. Entonces se va a ir trabajando la máscara. Bueno, a la vez que
esta que les presenté, esa es otra forma de la máscara del campo. Si ven, esa es otra forma de su boca acá y de acá. Entonces es diferente. Entonces trabajamos estas dos formas de la máscara de campo. Entonces esto viene derivando de trabajarlo porque acá viene de herencia de mi abuelo, más que nada. Al ver que él viene trabajando la madera y esto, viene cómo lo va tallando, entonces yo le voy a presentar sus trabajos también que él ha hecho. Entonces aquí vemos que también se ha dedicado a hacer rostros de Jesús, igual con la esta del Zompantle. Tenemos otra máscara, era, miren, igual, simulando a lo de un cerdo. Y también vemos que también él elaboró acá una virgen, ¿no? Una virgen de Guadalupe. Igual está todo hecho de Zompantle. Entonces, al ver de esto, desde muy pequeño, a mí me interesó por ir a estudiar la escuela y prepararme más y también saber las técnicas para saber, para prepararlo más y elaborar el tallado en madera. Entonces, eso es lo que me hace de ver que viene esto de una herencia de atrás, de abuelo, bisabuelo. Entonces nosotros lo fuimos retomando para que no dejar morir esta tradición, ¿no? Y ir representando todo lo que representa lo que es Achila, como en este caso la máscara de diablo, los cascarones, las liras y la máscara del campo, ¿no? Que es una pieza muy esencial que tenemos acá, que parte de nuestra danza representativa de nuestro pueblo de Achila. Y así como hemos elaborado nuestra máscara y es como esta parte de la parte artesanal. Entonces la máscara, podemos ocupar la pintura de aceites. La pintura de aceites es el que se presta para pintarla, pintura de aceites. Se van dividiendo con aguarrás o con tiner, ocupamos pinceles planos, pinceles redondos, para ir definiendo las líneas. Entonces, esa es otra. O podemos pintarlas también con la pintura de óleo, ¿no? La óleo que también es una pintura que nos puede generar una duración de muchos años, que también se puede pintar las piezas, ¿no? Entonces esa es la parte de la pintura en que nosotros podemos pintar. Va a haber unas partes también que podamos pintarlas con pintura acrílica. Ahí nomás queden pintura acrílica y las tenemos que prepararlas bien para que también duren y no nos esté dañando con el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, como ven, le mostré acá nuestros trabajos. Nos estamos ubicando acá, o pueden encontrar, o si gustan adquirir alguna de las máscaras, o si quieren ustedes también alguna máscara, una máscara especial de un otro animal o de un personaje, se lo podemos realizar. Estamos aquí en su domicilio en Quingola, número 209, barrio de San José, acá de la villa de Achila, y los esperamos que nos visite a nuestro puesto a mirar estas máscaras, ¿no?